Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy veremos lo siguiente: psicología y procesos mentales en perros. Para hablar de procesos mentales, es necesario dar una introducción a la psicología. Esta palabra proviene de dos palabras griegas: psique, mente, alma o espíritu, y logos, estudio o discurso. Literalmente significa estudio de la mente o alma. La definición actual de psicología es la ciencia del comportamiento humano y procesos mentales. Para entender la psicología, debe desglosarse en sus componentes más simples, que son los procesos mentales que ayudan con la comprensión del comportamiento humano o animal. Existen dos tipos de procesos mentales. Procesos mentales básicos. Procesos mentales superiores, siendo estos últimos exclusivos de los humanos y sobre los cuales se ha investigado poco en animales. Estos procesos se consideran lo que nos separa de los animales. Este tema se centrará en los procesos psicológicos básicos, porque se consideran más relevantes para los animales y porque hay más información e investigación accesible sobre ellos. Procesos psicológicos básicos. Los procesos psicológicos básicos se pueden clasificar de la siguiente manera. Sensación. Es la habilidad de recopilar información obtenida a través de nuestros sentidos: vista, gusto, olfato, audición, tacto. Percepción. Es la habilidad cognitiva para interpretar la información recopilada, obtenida a través de nuestros sentidos. Atención. Es la habilidad que tenemos para enfocar nuestros sentidos según nuestros intereses. Memoria. Se ocupa de la impresión, almacenamiento y recuerdo de información. Aprendizaje. Se refiere a la adquisición de información. Inteligencia. Algunas definiciones incluyen capacidad para resolver problemas, razonar lógicamente e identificar soluciones, habilidad verbal, capacidad para desarrollar pensamientos abstractos, capacidad para establecer relaciones sociales y mostrar interés en los demás, capacidad para entender el mundo, pensar racionalmente y hacer uso efectivo de los recursos disponibles ante un desafío, capacidad general de un individuo para actuar con propósito, pensar racionalmente y lidiar efectivamente con su entorno. Pensamiento, lenguaje y comunicación. En el caso que nos ocupa, los perros tienen su propio sistema de comunicación, donde cada ladrido tiene un significado. Emociones. Constituyen un interés cargado con el que uno se involucra en algo que está sucediendo. Es una reacción acompañada de efectos fisiológicos, como un aumento en la frecuencia cardíaca, si es ira, o piel de gallina, si es por contacto con otra persona, y efectos psicológicos de interpretar una situación. Sensación. La sensación desde un punto de vista biológico podría definirse como ese proceso que detecta energía física del entorno y los sentidos que actúan como filtros, codifican esta información y la convierten en una señal nerviosa. La sensación es el proceso cerebral primario que proviene de nuestros sentidos principales: vista, tacto, olfato, gusto y audición. Los sentidos son receptores de información que captan estímulos y los transmiten al cerebro, donde se generan las sensaciones. Toda la información que tenemos sobre el mundo comienza con sensaciones. Vemos luz, formas, texturas, contornos, escuchamos sonidos, percibimos olores y sabores. Cuando nuestra piel entra en contacto con objetos, sentimos calor o frío. La sensación se conoce como la respuesta cerebral que un organismo da a la estimulación de su entorno interno o externo. Digamos que es un mecanismo de filtrado. Todo conocimiento del mundo externo es filtrado por los sentidos, que envían la información a través de receptores sensoriales al sistema nervioso. La sensación es el proceso psicológico más básico y fundamental
ya que es el procedimiento habitual para que los organismos detecten e identifiquen estimulaciones internas, de su cuerpo y externas, del entorno, permitiéndoles adaptarse y sobrevivir en su entorno natural. Por lo tanto, es el principal proveedor de información del organismo y la conexión fundamental con su entorno habitual. Si no existiera tal conexión porque los canales estuvieran cerrados o porque no se recibe la información necesaria, la vida consciente no sería posible. Los sentidos que pueden tener más relevancia en el mundo canino son tres: la vista, la audición y el olfato. Estos sentidos permiten a los perros conocer e interpretar estímulos provenientes de su entorno y adaptarlos a su experiencia y realidad. Dos de ellos, la vista y el olfato, han sido de gran utilidad para los humanos, ya que se utilizan para la caza. A continuación, se detallan estos sentidos y sus características. Visión. La visión de un perro no se caracteriza por una gran agudeza visual, sino más bien por la capacidad de percibir movimiento. Tienen una excelente visión nocturna o crepuscular debido al uso del tapetum lucidum, una pantalla reflectante dentro del hoyo. El campo de visión del perro varía de 240 a 250 grados, mucho mayor que el de los humanos, que es de aproximadamente 180 grados. Los perros utilizan su visión en condiciones de poca luz. Para ayudarles a ver en la oscuridad, los perros tienen pupilas grandes, una mayor densidad de bastones en la fóvea óptica, una velocidad de parpadeo más rápida y un tapetum lucidum refractivo. El tapetum es una superficie refractiva ubicada detrás de la retina que refleja la luz para dar a los fotorreceptores una segunda oportunidad de capturar fotones. Aunque estas adaptaciones mejoran la visión en la oscuridad, también reducen la agudeza visual en los perros. Como la mayoría de los mamíferos, los perros son dicromáticos y tienen una visión del color equivalente al daltonismo rojo-verde en los humanos. Las diferentes razas tienen sus propias peculiaridades anatómicas y funcionales con respecto a la visión. Los perros con hocicos largos tienen una raya visual que se extiende a lo largo del ancho de la retina, dándoles un excelente campo de visión amplio, mientras que los perros con hocicos cortos tienen un área central, una región central con hasta tres veces la densidad de terminaciones nerviosas de la raya visual, lo que les proporciona una visión detallada más similar a la de los humanos. Algunas razas, particularmente los galgos, tienen un campo de visión de hasta 270 decindalester, mientras que las razas de cabeza ancha con hocicos cortos tienen un campo de visión mucho más estrecho, tan bajo como 180 pandeg, similar al de los humanos. Algunas razas también tienen una tendencia genética a la miopía. Mientras que la mayoría de las razas son hemétropes, se ha descubierto que uno de cada dos Rottweilers es miope. Olfato. Los perros tienen un sentido del olfato altamente desarrollado. Tienen entre 150 a 300 millones de células olfativas, dependiendo de la raza, en comparación con los 5 millones que tenemos los humanos. Al nacer, este sentido ayuda a los cachorros a encontrar a su madre, ya que su vista y audición aún no están desarrolladas. Utilizan su sentido del olfato para identificarse entre sí. Mientras que el cerebro humano está dominado por y caracterizado por una gran corteza visual, el cerebro canino está predominantemente dominado por una corteza olfativa. El bulbo olfativo de los perros, en proporción al tamaño total del cerebro, es unas 40 veces más grande que el de los humanos. Dependiendo de la raza, los perros tienen entre 125 y 220 millones de receptores olfativos repartidos en un área del tamaño de un pañuelo de bolsillo, en comparación con 5 millones de receptores repartidos en el área de un sello en los humanos. Los sabuesos son la excepción, con aproximadamente 300 millones de receptores olfativos. Los perros pueden detectar olores en concentraciones casi 100 millones de veces más bajas que lo que los humanos pueden detectar. Audición. La audición de un perro es mucho más desarrollada que la de los humanos. Las orejas de los cachorros comienzan a funcionar entre los 10 y 15 días de edad,
y se convierten en el segundo sentido más desarrollado en los perros después del olfato. Los perros tienen pabellones auriculares muy grandes y una gran capacidad para orientarse para detectar la fuente de un sonido. La percepción de los sonidos es muy alta, lo que les permite escuchar sonidos muy distantes y débiles con bastante facilidad. El rango de audición de los perros es de aproximadamente 40 Hz a 60.000 Hz. Pueden detectar sonidos tan bajos como 16-20 Hz, en comparación con 20-70 Hz en los humanos, y también por encima de 45 kHz, en comparación con 13-20 kHz en los humanos. Sus orejas, caracterizadas por un alto grado de movilidad, les permiten determinar el origen exacto de un sonido. 18 o más músculos pueden inclinar, rotar, elevar o bajar las orejas de un perro. Además, un perro puede detectar el origen de un sonido mucho más rápido que un humano y escuchar sonidos a una distancia hasta 4 veces mayor que los humanos. Los perros, con una forma de oreja más natural, como las orejas de cánidos salvajes como el zorro, suelen escuchar mejor que los perros con orejas más flexibles, típicas de muchas razas domésticas. Tacto y gusto. En cuanto al tacto, los perros no tienen un sentido del tacto altamente desarrollado. El tejido de sus almohadillas no les permite recopilar información muy precisa. Los perros perciben sensaciones como frío, calor o dolor a través de su piel. También tienen pelos sensoriales ubicados sobre sus ojos, en la mandíbula inferior, en las mejillas y en los labios, que les ayudan a navegar en la oscuridad. Respecto al sentido del gusto, no hay mucha información disponible. Se sabe que los perros no tienen un sentido del gusto altamente desarrollado y lo que realmente disfrutan de la comida es el olor. Percepción. La percepción es la forma básica en que nos relacionamos con el mundo. Es cuando reconocemos un fenómeno que nos afecta a través de nuestros sentidos. Organizamos esos datos sensoriales y les damos significado. Es importante tener en cuenta que la percepción es un proceso de interpretar datos externos captados por los sentidos. Esto significa que la realidad será interpretada no solo en base a una estructura común de procesamiento de información desde un esquema global, sino que también habrá una interpretación subjetiva y muy personal de la realidad. Tenemos una base estructural y funcional común que nos ayuda a interpretar la realidad de manera conjunta y nos permite entendernos entre nosotros. Sin embargo, siempre está la subjetividad del perceptor. A continuación, algunas definiciones. La percepción es la habilidad de seleccionar, organizar e interpretar nuestras sensaciones basadas en nuestros recuerdos y experiencias pasadas. La percepción es un proceso cognitivo por el cual organizamos e interpretamos sensaciones y percibimos conjuntos o formas, gestalt, dotadas de significado. Es el punto donde la cognición y la realidad se encuentran. Es la actividad cognitiva más básica, de la cual emergen todas las demás. Es un proceso sensorio-cognitivo. Percibimos la realidad a través de nuestros sentidos y la entendemos, dándole significado. Gracias a la percepción, la realidad se presenta como organizada, estructurada, llena de sentido y significado. Sus principales características son las siguientes. Es un proceso que depende de las características del estímulo y de la experiencia sociocultural y afectiva del sujeto perceptor. Este sujeto utiliza esquemas perceptuales y está condicionado por su aprendizaje previo, experiencia, personalidad y cultura. Un proceso de adaptación de la información al ambiente. El objetivo de la percepción es dar significado a la realidad que experimentamos, proporcionarnos información sobre el mundo y posibilitar nuestra adaptación al ambiente. Un proceso selectivo. Dado que la información que recibimos es excesiva y los recursos del individuo son limitados, percibimos lo que es relevante para nosotros en cada circunstancia. Esta selección de estímulos, que es de gran importancia para nuestra adaptación y supervivencia, ocurre a través de la atención.
es esencial considerar que un proceso sensorial no es lo mismo que un proceso perceptual. El proceso sensorial solo implica la detección y discriminación de la estimulación a través de los órganos sensoriales. El proceso perceptual ya requiere alguna interpretación de una o varias sensaciones por parte del organismo. En cualquier proceso de aprendizaje, entrenamiento o comprensión de la realidad, se requiere la percepción. La asimilación ambiental y la respuesta dependerá del sistema perceptual. En el caso de los perros, su sistema perceptual se forma en base a sus sentidos. Los perros perciben el mundo principalmente a través de su sentido del olfato. Su mundo, su identidad, están principalmente organizados y ordenados por el olfato. Percepción. Los perros pueden percibir los cambios de humor de otros perros y humanos a su alrededor basándose en cambios en los niveles de hormonas y el sudor. Pueden ayudar a predecir convulsiones epilépticas en individuos afectados usando su sentido del olfato. La mucosa olfativa tiene una superficie de aproximadamente 18 centímetros cúbicos en comparación con aproximadamente 3 centímetros cúbicos en humanos. Tiene alrededor de 200 millones de receptores olfativos, y ciertas razas como los Bloodhounds tienen casi 300 millones de receptores, mientras que los humanos tienen 5 millones. Además, los perros tienen una fuerte memoria olfativa. El sentido del olfato es 10.000 veces más sensible que el gusto. Olfatear implica crear movimientos de aire dentro de la cavidad nasal para que el aire contacte con la mayor superficie posible. La amígdala es una estructura en el sistema límbico, la región del cerebro responsable de las emociones, que juega un papel crucial en el reconocimiento individual, el comportamiento sexual y maternal, la selección de alimentos y el comportamiento agresivo. Por lo tanto, el sentido del olfato es importante en el control de estos comportamientos. Las feromonas son sustancias químicas o mezclas de sustancias cuya composición química exacta se desconoce. Estas feromonas son emitidas por un animal para producir efectos específicos en otro animal de la misma especie. Fuentes importantes de feromonas son la orina, la secreción vaginal, el área de la cabeza, el área perianal y perineal, las sacos anales y los espacios interdigitales. Básicamente, podemos contar con dos tipos de feromonas: feromonas liberadoras y feromonas primarias. Las feromonas liberadoras son aquellas que producen cambios inmediatos y a corto plazo en el comportamiento del receptor. Las feromonas primarias son aquellas que causan cambios fisiológicos en el receptor, especialmente cambios nerviosos y hormonales relacionados con la fisiología reproductiva. Estos tipos de sustancias y estructuras cerebrales condicionan la forma en que un perro percibe las cosas, que es bastante diferente de los humanos. Su sistema perceptual todavía se entiende poco, y actualmente no hay mucha investigación o información sustancial disponible para responder preguntas como: ¿cómo perciben los perros psicológicamente? ¿Los perros tienen esquemas mentales? Si es así, ¿cómo son? ¿Cómo procesan los perros la información? ¿Su aprendizaje es puramente estímulo-respuesta? ¿O su aprendizaje implica estímulo-respuesta, con su voluntad jugando un papel intermedio? ¿Su percepción viene con patrones de acción predeterminados o son aprendidos? Atención. Reategui, 1999, afirma que la atención es un proceso discriminatorio y complejo que acompaña todo el procesamiento cognitivo. Es responsable de filtrar información y asignar recursos para permitir la adaptación interna del organismo en relación con las demandas externas. Tudela, 1992, pp. 137-138. Afirma que la atención debería considerarse como un mecanismo central de capacidad limitada, cuya función principal es controlar y guiar la actividad consciente del organismo según un objetivo específico. Las principales características de la atención son: concentración,
inhibición de información irrelevante y enfoque en información relevante, con la capacidad de mantenerla durante periodos prolongados de tiempo. Arda, Rosselli, Pineda y Opara, 1997. La concentración de atención se manifiesta a través de su intensidad y resistencia a desviar la atención hacia otros objetos o estímulos secundarios, lo que se asocia con el esfuerzo. Distribución y amplitud. La capacidad de mantener la atención en múltiples objetos o situaciones. Cuanto más relacionados están los objetos y más automatizados o practicados estén, más fácil es distribuir la atención. Intensidad. La cantidad de atención que prestamos a un objeto o tarea está directamente relacionada con el nivel de vigilia y alerta de una persona. Estabilidad. La capacidad de mantener la atención en un objeto o múltiples objetos durante mucho tiempo. Control. A diferencia de la atención libre o no controlada, la atención controlada a menudo requiere esfuerzo por parte del individuo para mantenerla. Oscilación. La atención tiende a cambiar u oscilar continuamente, ya sea porque tenemos que procesar dos o más fuentes de información o porque tenemos que realizar múltiples tareas y dirigir la atención alternativamente de una a otra. García, Sevilla, 1997. La atención en los perros no se orienta de la misma manera que en los humanos, principalmente debido a diferencias en los niveles de conciencia y pensamiento racional, así como diferencias en intereses y preferencias que varían entre perros y humanos. Sin embargo, hay algunas premisas generales que son similares para perros y humanos, como se mencionó anteriormente. Hay estudios interesantes que muestran similitudes entre la atención canina y la humana. Por ejemplo, los perros tienden a mirar primero el lado derecho de la cara de una persona y analizarlo más que el lado izquierdo, tal como lo hacen los humanos. Los humanos tienden a mirar primero la mitad derecha de la cara de una persona cuando la conocen por primera vez y pasan más tiempo mirando ese lado. Este fenómeno solo ocurre cuando se observan caras humanas, no cuando se miran otros objetos o animales. Una hipótesis sugiere que el lado derecho de la cara expresa mejor el estado emocional de la persona, por lo que se mira primero. Un equipo de científicos de la Universidad de Lincoln en Inglaterra ha descubierto que los perros domésticos también han desarrollado este comportamiento, posiblemente para entender las expresiones faciales humanas. Los investigadores, liderados por Kung Wah, estudiaron los movimientos oculares y de cabeza de 17 perros que se les mostraron imágenes de caras humanas, caras de monos, caras de perros y objetos inanimados. Los animales miraron a la izquierda, es decir, la mitad derecha de la cara, solo cuando se mostraron caras humanas, y esta tendencia fue aún más pronunciada cuando la expresión facial era de enojo. Según los científicos, los perros pueden haber aprendido este comportamiento para interpretar las emociones humanas después de miles de años de interacción con los humanos. Sin embargo, cuando a los perros se les mostró una imagen invertida, todavía miraban a su izquierda, algo que los humanos no hacen. El equipo de investigación explica que el hemisferio derecho del perro, que procesa la información del campo visual izquierdo, está mejor adaptado para interpretar las emociones humanas que el hemisferio izquierdo. Según Adam Miklosi, un experto en caninos de la Universidad Eötvös-Loránd en Budapest, Hungría, aunque el descubrimiento es interesante, cómo los perros perciben las caras humanas y si pueden reconocer emociones sigue siendo un misterio. En la próxima entrega discutiremos memoria, aprendizaje, inteligencia, emociones, entre otros temas. Gracias por ver nuestro video. Si puedes, regálanos un me gusta y además dejarnos un comentario sería genial, ya que de todos aprendemos. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí y si puedes suscribirte, lo agradeceré, ya que lo hemos creado con mucho amor, el mismo amor que les tenemos a nuestros perros.